que vamos a hacer ahora es excavar, es buscar, es profundizar en nuestro interior, es profundizar en nuestras vidas. ¿Profundizar en nuestras vidas? Perdóname. ¿En nuestras vidas? Sí, 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 es una manera de hablar. Yo soy solo la animadora de este grupo. Ya lo sé, yo sé que se trata la cuestión, ¿no, Dani? A veces me implico un poquito por la tarjeta, porque yo no soy un robot, yo soy un ser humano. Perfecto, ustedes son el grupo, no yo. Se supone que... yo no diga ni una ni una sola palabra. Que no esté ni aquí, que yo me mantenga a la raya. Pero este es un ideal imposible de lograr, por lo menos al principio. Luego ustedes se van a ir dando cuenta que se va a ir creando una dinámica entre ustedes que va a hacer que ustedes se lleven mejor y que ustedes puedan comprender el chocolate. ¿Y cómo el chocolate? Ah, echa raíces en sus vidas. ¡Usted me permite! Tú me permites, uno se tutea aquí. Hay algo que no entiendo. Ajá. Yo tengo un problema. Ajá. Es el chocolate. Ajá. Yo quiero combatir. Es el chocolate. Es que no se trata de combatir. Esa no es la palabra adecuada. Es más, yo preferiría que utilizara la palabra afrontar. Ustedes tienen que afrontar un problema. De eso es que se trata la cuestión. Tenemos que hablar de la vida de uno. De la vida de uno. Eso fue lo que usted dijo. Lo que tú dijiste, no se tutea aquí. Sí, vamos a empezar. Perfectamente, te entiendo perfectamente. Tienes un punto de vista legítimo. Pero ¿cómo te explico? Tú te tienes que abrir, ustedes se tienen que abrir, ¿no? Sí, pero ¿yo pagué? ¡Bien caro te cuesta esto! Osemos hablar de este tema, osemos hablar del dinero. Sí, por costumbre a la gente no le gusta hablar del dinero, pero aparentemente en esta dinámica del grupo es de suma importancia hablar del dinero. Bien, el que ustedes hayan pagado por estas sesiones les concede a ustedes implicarse en el asunto. Es una prueba, un sacrificio que ustedes tienen que hacer para, no sé, para poder superar sus... Mire, pero ese dinero es el que le permite a usted vivir. Sí, evidentemente me permite vivir, pero tú sabes que se trata de la cuestión, no de mí, no de mí. No, pero esa es la verdadera razón. ¿La verdadera razón de qué? Si nosotros pagamos por estas sesiones, es para que usted pueda vivir de ella. Para usted es un trabajo. No necesario. No. Permítanme decirles que hay personas que yo no acepto, personas que no hayan pagado ellos mismos por estas sesiones. No. Hay instituciones sociales que me envían personas. Los familiares que quieren pagar. Las madres, los padres, las abuelas, los abuelos, los tíos, las tías. Yo no los acepto. Porque la inversión no es la misma. Entonces, es necesario invertir, poner dinero. Si no, no pasa nada. Es necesario algo así, es necesario sacrificar algo. ¡Pero yo no puedo! Te comprendo perfectamente, sí te comprendo, pero déjame explicarte algo sencillamente, ¿no? Si no hablamos no tenemos nada de nada y además, tú te tienes que abrir, ya te lo dije. Abrirte, sí, abrirte a nosotras, quiero decir, al grupo y a mí y a ti misma. Abrirte, está bien claro, abrirse. Abrirte. Está claro. Sí, pero ¿qué es lo que usted quiere decir con abrir? Tú. No se tutea aquí, eso nos permite una mejor dinámica.
Claro que no, mira. Es la marca del distanciamiento. Y el que a usted le guste o no, nos distanciamos. Tal vez no nos acerquemos. Tal vez. Ajá. Pero ahora mismo estamos distantes. Ahora mismo lo que se siente artificial es tu tía. Pues ya, se terminó todo. Esto termina aquí. Yo no puedo continuar así, ¿no?